¿Está usted, señor compareciente, relacionado con la llamada trama eólica? ¿Es usted uno de los imputados? ¿Qué delitos se le imputan? Ya me gustaría que retirara que soy uno de los principales implicados, porque usted no tiene autoridad, ni moral, ni menos judicial, para decir que yo soy uno de los principales implicados. Con respecto a la trama eólica, quiero decirle que no me gusta hablar de trama. Usted ha hablado mucho de trama. Algunos quieren que el señor X es usted. Señor Enrique. Siga hablando de trama y que soy el principal implicado. Antes léase. Señor Enrique, le ruego no haga valoraciones sobre las preguntas que se formulan. Responda a las preguntas que se le han formulado sin hacer valoraciones sobre las personas que se lo formulan. Señora presidenta, vengo a una comisión a investigar al gobierno y un diputado me dice que soy uno de los primeros implicados y usted comprenderá que... Sí, señor, vamos a ver.